comencem seguint una mica les paraules del doctor Tamarit al segon acte de les jornades, on estarem presentant dues de les tres ponències que apareixen en el programa. Estaré acompanyat, disculpi, no els he dit el meu nom, sóc el professor Marc Balcells, dels estudis de criminologia de la UOC, i també en el meu nom els hi dono la benvinguda tant a vostès per estar aquí de forma presencial com a les persones que ens estan veient via streaming. En aquesta segona taula, que em fa especial alegria presentar, m'acompanyen el senyor Steven Kemp i la senyora Irene Montiel. Em fa especial il·lusió presentar i moderar aquesta taula perquè tant el senyor Kemp com la senyora Montiel són bons col·legues i amics amb els quals, a més, comparteixo grups de recerca i, per tant, em fa especial il·lusió estar aquí amb ells. De nou, els hi recordo i els hi disculpo la falta de presència de la professora Antònia Linde per un tema de salut sobrevingut que ha fet impossible la seva assistència i per la qual, no només en el seu nom, sinó en el nom de tots els hi demanem disculpes per aquesta eventualitat puntual. Els hi passo doncs a presentar els dos ponents. Començarà la sessió la doctora Irene Montiel amb la presentació Factors de risc per a la cibervictimització econòmica i social, un estudi de classes latents. La doctora Irene Montiel és doctora en psicologia, és a més criminòloga i és una gran especialista en tots els temes de victimització i, és més, en cibervictimització, i d'això ens parlarà. El senyor Steven Kemp és professor de criminologia a la Universitat de Girona. La seva recerca gira al voltant de la ciberdelinqüència econòmica. Abans parlàvem amb ell que és un camp que encara ens queda molta feina des del punt de vista criminològic per saber-ne més. I ell ens presentarà la seva ponència, que es titula Ciberfrau, xifra negra i prevenció per al segle XXI, evidències d'Espanya i Europa. És molt més important que parlen ells que no pas jo i, per tant, els hi dono pas. Irene. Hola, bon dia. Ara? Sí. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, como no, agradecer al Centre d'Estudis Jurídics la seva invitació a estar avui aquí. Y para mí también es un honor poder presentar este estudio, los resultados de este estudio que hemos desarrollado en la Universidad Oberta de Cataluña en el programa de criminología. Un momento que pongo la diapositiva así. Uy, ahora. Muy bien. Pues este es el índice que voy a seguir, no se asusten, voy a ser mucho más rápida de lo que parece a simple vista. Puedo comenzar, por ejemplo, explicando los objetivos de este estudio que hemos realizado, en los que lo que nos planteábamos era conocer la prevalencia de la cibervictimización en población universitaria, en población adulta, clasificar a los individuos de acuerdo con sus experiencias de cibervictimización, analizar los distintos perfiles que pueden existir de cibervíctimas y conocer y comparar aquellos factores de riesgo para la cibervictimización económica y para la cibervictimización social, de tipo social. La primera cuestión que nos invita a plantearnos este estudio sobre la cibervictimización es que los datos oficiales disponibles apuntan hacia un incremento progresivo y gradual en los últimos años. Muestra de ellos, por ejemplo, los datos que recoge el Ministerio del Interior, según los cuales entre el 2014 y el 2017 han incrementado las cibervictimizaciones en adultos un 215%, siendo también un aumento significativo en el caso de los menores de edad, aunque a nosotros ahora mismo en el estudio que nos ocupa haremos referencia solamente a adultos. Esto lo que nos hace es plantearnos una primera hipótesis de trabajo y es que obtendremos, a través de esta encuesta de victimización que ahora presentaré, una elevada prevalencia de cibervictimización. Otra de las cuestiones que hipotetizamos a partir de los datos oficiales disponibles es que existirán perfiles distintos de cibervíctimas que atenderán principalmente a factores o a variables de tipo sociodemográfico como el sexo o la edad, y también a otro tipo de variables, como por ejemplo el tipo de ciberdelito concreto experimentado. Como vemos, por ejemplo, aquí
y vuelvo a hacer referencia a los datos del Ministerio del Interior, del informe de cibercriminalidad respecto al año 2017, que es el último que está publicado. Por ejemplo, la mayoría de cibervíctimas serían hombres entre 26 y 40 años y serían víctimas principalmente de fraudes, amenazas y coacciones de acceso e interceptación ilícita. En los menores, sin embargo, predomina la cibervictimización de tipo sexual y aquella derivada de las amenazas y coacciones. Sin embargo, las mujeres son más victimizadas por hechos relacionados con el acceso a interceptación ilícita, delitos contra el honor, delitos sexuales y la falsificación informática. Siempre hablamos de ciberdelitos. Por lo tanto, esta hipótesis, ¿no?, de partida de que encontraremos distintos perfiles de cibervíctimas en función de variables sociodemográficas. Además, cuando bajamos al detalle de los datos de este informe, también podemos ver que, o hipotetizar que, como mínimo, existirán dos grandes grupos de ciberdelitos o de formas de cibervictimización. Una de ellas representada principalmente por lo que sería el fraude informático, es decir, aquellos delitos, ciberdelitos de carácter patrimonial o económico, y otro grupo que estaría representado más por las amenazas y coacciones que se producen a través de Internet, es decir, aquellos ciberdelitos que afectan más a bienes jurídicos personalísimos y que se cometen en el seno de relaciones sociales, ¿no? Y por eso reciben el nombre de cibercrímenes sociales. Y de ahí nuestras siguientes hipótesis, y es que, por una parte, esperamos obtener que la cibervictimización económica será más prevalente que la de tipo social, porque, como podemos ver en los datos, es el fraude informático el que presenta la mayor prevalencia, si bien hay que decir que se refieren a hechos denunciados. Y también hipotetizaríamos que los factores de riesgo para una forma de victimización y para la otra esperamos que sean distintos. Por otra parte, y por último también, al revisar la literatura científica sobre el tema, sobre la cibervictimización, observamos que, por una parte, la mayoría de los estudios existentes hasta el momento están realizados con menores de edad. Y se centran en factores de riesgo relativos principalmente a la personalidad y al entorno social de estos menores. Y además, muy pocos de ellos analizan la polivictimización o la coocurrencia de distintas formas de victimización. Si bien es cierto, en los últimos años se han publicado muchos trabajos que analizan sobre todo el fenómeno del ciberbullying en menores y que sí que se establece en esta relación con el bullying que se produce fuera de la red, digamos, el bullying tradicional y el bullying a través de Internet. Pero no evalúan normalmente otras formas de victimización como norma. Sí que existe algún estudio, precisamente en Cataluña tenemos el ejemplo con el equipo del Grevia de la Universidad de Barcelona, dirigido por la profesora Noemí Pereda, en los que sí que se tiene en cuenta la victimización en distintas áreas o en distintos campos y analizan, porque utilizan el enfoque este de la polivictimización. Otra de las cosas que observamos al analizar la literatura científica sobre el tema es que la mayoría de los estudios que se han realizado sobre cibervictimización con adultos están fundamentados en la teoría de las actividades cotidianas. Y, por tanto, esta teoría, por definición, no incluye el historial previo de victimización o la coocurrencia con otras formas de victimización como potenciales factores de riesgo. Y esto nos invita a plantearnos, ¿no?, que quizás podríamos incluir también como variables potenciales de riesgo esta historia previa de victimización, atendiendo, por ejemplo, a lo que comentaba antes el profesor Fernando Miró sobre las leyes básicas o principios de la criminología, ¿no? El principio de la victimización repetida, es decir, si uno ha sufrido una forma de victimización, será más proclive a sufrir otra forma de victimización también. Bueno, pues para llevar a cabo este estudio, lo que hacemos es diseñar un cuestionario ad hoc a partir de distintas encuestas de victimización que existen e intentamos añadir también a estos factores o estos ítems de cibervictimización que suelen obviarse o no incluirse en las encuestas de victimización que conocemos. En la muestra a la que finalmente accedemos son 753 estudiantes universitarios mayores de 18 años que pertenecen tanto a universidades presenciales, en este caso la Autónoma de Barcelona y la Universidad de Lleida, y también a estudiantes no presenciales o online de la propia UOC.
Como digo, este cuestionario se administra a través de la plataforma Lyme Survey y el muestreo que se realiza es un muestreo de conveniencia. Una de las cosas que hemos de tener en cuenta, también al interpretar los resultados, es que en la muestra existe una sobrerepresentación de gente joven, entre 18 y 25 años aproximadamente, mujeres y estudiantes de ciencias sociales, jurídicas y humanísticas. Esto es simplemente un dato que hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de interpretar los resultados. Bueno, pues lo primero que analizamos en esta muestra es la prevalencia de 7 formas distintas de victimización, 7 grandes grupos de victimización, y efectivamente observamos que la cibervictimización presenta una elevada prevalencia. Estamos hablando de que cerca de un 67-68% de los sujetos evaluados han padecido alguna forma de cibervictimización. Y además también vemos que no existen diferencias de género, no existen diferencias en función del sexo de los encuestados. A diferencia de lo que ocurre en otras formas de victimización, por ejemplo, la victimización sexual, las mujeres presentan 8 veces más riesgo que los hombres de haberla padecido. Bueno, pues en el caso de la cibervictimización encontramos que no es así. Si bajamos al detalle de los 12 ítems de cibervictimización que nosotros planteábamos, observamos y podemos confirmar, ¿no?, la segunda hipótesis, que en la que planteábamos que la cibervictimización de tipo económico es más prevalente que la de tipo social. Si vemos los datos, rápidamente se ve que los porcentajes más elevados son en fraude cibernético y ataque informático. Y luego estarían seguidos por los insultos y las humillaciones y por el ítem me han obligado a hacer o presenciar actividades de contenido sexual a través de Internet. Estas dos últimas corresponderían a formas de cibervictimización de tipo social y no económico. Bueno, pues ahora lo que nos planteamos y con la intención de ver también cómo se agrupan los sujetos en función de las diferentes experiencias de cibervictimización que han padecido, lo que hacemos es un análisis estadístico de clases latentes. De esta forma lo que obtenemos son dos grupos principales o dos clases latentes en las que se agrupan todos los sujetos que han padecido alguna cibervictimización. Un primer grupo o clase estaría formada por el 57% del total de la muestra y son aquellos en los que predomina la cibervictimización de tipo económica. Esto no quiere decir que no hayan sufrido otras formas de victimización, como podemos ver es la línea azul, pero en ellos predomina sobre todo la cibervictimización de tipo económico. Tenemos un segundo grupo que estaría formado por el 17% de toda la muestra, en el que además de cibervictimización económica lo que nos encontramos son unos índices muy elevados de todas las demás formas de cibervictimización que eran de tipo social. Por eso lo llamamos a la clase cibervictimización social. Y en ellos destaca especialmente el haber sufrido insultos o humillaciones, haber recibido amenazas y coacciones o haber recibido injurias y calumnias a través de Internet. Estos dos grupos, estas dos clases, son las que vamos a comparar entre sí y también con el grupo control de no cibervíctimas para establecer los diferentes perfiles. Este grupo de no cibervíctimas constituiría el 26% del total de la muestra. Este tipo de análisis, esta técnica, lo que hace es clasificar a los sujetos en distintos segmentos o categorías en base a las probabilidades de pertenencia estimadas directamente a partir del modelo. Por ejemplo, los sujetos que han sido clasificados en la clase de cibervíctimas sociales tendrían un 82% más de probabilidades de sufrir insultos o humillaciones, de haber padecido insultos o humillaciones. Mientras que en el grupo de cibervictimización económica, este porcentaje, en lugar de ser del 82, sería del 16%. Es decir, tienen menos probabilidades de sufrir injurias y calumnias, o sea, insultos y humillaciones, los que están en el grupo económico que los que están en el grupo social. Así es como hace la clasificación este análisis. Y vemos que las actividades o las situaciones más experimentadas por el grupo de cibervíctimas sociales son, como he comentado, los insultos y humillaciones, las amenazas y coacciones y las injurias o calumnias. Estos serían los tres ciberdelitos más experimentados por este grupo.
Bueno, pues la primera pregunta que nos hacemos, también teniendo en cuenta los datos que comentaba al principio sobre los datos del Ministerio, los datos oficiales, es si el sexo tiene alguna relación con la probabilidad de pertenencia a una de estas dos clases. Y lo que vemos es que no, que el sexo no presenta una relación estadísticamente significativa con el hecho de pertenecer a una clase de cibervictimización o a otra. Pero sí que observamos relaciones estadísticamente significativas en función de otras variables sociodemográficas. Por ejemplo, podemos decir o podríamos decir que el grupo de cibervíctimas sociales está principalmente, no solamente, pero principalmente constituido por jóvenes entre 18 y 25 años que estudian en universidades tradicionales, presenciales, que no tienen pareja, solteros, con unos ingresos económicos medios o bajos y que presentan diferentes orientaciones sexuales. Sin embargo, el grupo formado por cibervíctimas económicas estaría formado principalmente por hombres y mujeres mayores de 26 años que estudian en universidades, en mayor medida en universidades no presenciales, online, estas personas que tienen pareja, que se definen como heterosexuales y que tienen unos mayores ingresos económicos. Estos serían un poco los perfiles que podríamos establecer atendiendo únicamente a los análisis estadísticos de tipo bivariante. Otra de las preguntas que nos hacíamos era si esta pertenencia a una clase u otra tenía relación con haber sufrido o haber padecido otras formas de victimización. Y lo que observamos es que sí. De hecho, lo que vemos es que el grupo formado por cibervíctimas sociales han experimentado en mucha mayor medida que cualquiera de los otros dos grupos todas las formas de victimización offline analizadas, que eran la violencia contra el patrimonio, robos, hurtos, violencia familiar, violencia física fuera de la familia o fuera de la pareja, violencia en la pareja, violencia sexual y violencia sufrida en la infancia. Como vemos, los porcentajes hablan por sí solos y estas diferencias son estadísticamente significativas. Además, esto lo apoya otro de los análisis que hacemos y es comparar el número medio de victimizaciones que ha sufrido cada uno de los tres grupos y observamos que la progresión es la diferencia es estadísticamente significativa en cada uno de los grupos. Es decir, las no cibervíctimas presentan una media de victimizaciones entre 0 y 7 de 1. Sin embargo, las cibervíctimas económicas han experimentado entre 2 y 3. Y cuando hablamos de cibervíctimas sociales, estamos hablando de personas que, además de esta cibervictimización social, han padecido una media de 3,3 victimizaciones offline, fuera de la red. Es decir, estamos hablando de personas polivictimizadas. Bueno, pues a partir de estos análisis bivariantes, lo que hacemos es realizar un análisis multivariante en el que podemos incluir todas estas variables de manera conjunta. Y lo planteamos de la siguiente forma. En primer lugar, introducimos todas las variables sociodemográficas. Y en un segundo paso, lo que hacemos es añadir las variables de victimización, a ver qué pasa, con la intención de ver cuáles son esos factores de riesgo para la cibervictimización económica y la cibervictimización social. Y lo que observamos es que, por ejemplo, el factor de riesgo que aparece para padecer cibervictimización económica es tener pareja, convivir, mejor dicho, convivir con la pareja. Las personas que conviven con sus parejas tienen 1,4 veces más probabilidades de sufrir cibervictimización económica que aquellos que no conviven en pareja. Es la única variable que nos aparece como significativa. Pero es que en los demás análisis no encontramos que, tenidas todas en cuenta de forma conjunta,
ninguna es lo suficientemente relevante o significativa como para poder ser un factor de riesgo a señalar. Hay alguna variable, como la edad, por ejemplo, que aparece en el último término, que sería cuasi significativa, pero el p-valor es menor que 0,1, pero entendemos que los resultados significativos que debemos coger y asumir son aquellos que tienen un p-valor inferior a 0,05, con lo cual aquí solamente podríamos hablar de del hecho de convivir con la pareja como un factor de riesgo de la cibervictimización económica. Y cuando incluimos las variables de victimización en este análisis, observamos que la convivencia en pareja se sigue manteniendo como un factor de riesgo para la cibervictimización económica, pero destaca el haber sufrido violencia de pareja. Es decir, las personas que han padecido violencia en la pareja tienen 4 veces más probabilidades de sufrir cibervictimización económica que aquellos que no han sufrido violencia de pareja. Es decir, que la cibereconómica estaría relacionada con la violencia de pareja, que es algo que a priori, pues a lo mejor no estaba previsto, ¿no? Es un resultado curioso. Cuando hablamos de cibervictimización social, los factores de riesgo que aparecen son la edad, es decir, los jóvenes entre 18 y 25 años son el grupo de mayor riesgo para experimentar este tipo de cibervictimización, la social. También aquellas personas que han padecido violencia contra el patrimonio, estas tienen 3 veces más probabilidades de experimentar cibervictimización social. También haber experimentado violencia familiar y también violencia de pareja. La violencia de pareja aparece de nuevo como uno de los factores de riesgo más potentes y de hecho incluso más potente que para la cibervictimización económica. Una víctima de violencia de pareja tiene casi 10 veces más probabilidades de padecer además victimización a través de las tecnologías de la información y la comunicación que aquellos que no han padecido violencia en la pareja. Y bueno, y cuando comparamos además los perfiles de cibervíctimas sociales y cibervíctimas económicas, observamos un dato curioso, y es que la violencia familiar deja de ser o pierde el poder predictivo y da paso a la violencia física. Es decir, el haber padecido violencia física incrementa el riesgo 1,6 veces de padecer cibervictimización social frente a cibervictimización económica. Por otro lado, una de las cosas también que nos preguntábamos tenía relación con el nivel de malestar experimentado por estas víctimas y queríamos ver si realmente el nivel de malestar que experimentaban cada uno de los grupos difería significativamente. Y lo que observamos es que, efectivamente, aquellas personas que están en el grupo de cibervíctimas general derivado de la victimización. Esto habría que interpretarlo también en relación con lo que comentábamos antes de la polivictimización. Si recuerdan, hablábamos de que estas cibervíctimas sociales habían padecido de media 3,3 tipos distintos de victimización a lo largo de su vida. Por lo tanto, quizás es esta acumulación de victimizaciones lo que está produciendo ese malestar general en estas víctimas. Y esto es algo que en estudios con menores ya se ha comprobado. Con adultos no, pero deberían ir un poco en esa línea y partir de estas hipótesis. Si vemos el gráfico, no hay diferencias, por ejemplo, en el malestar entre las no cibervíctimas y las cibervíctimas económicas, pero sí entre estos dos grupos y las cibervíctimas sociales. Y además, esto también es interesante porque lo que analizamos también, lo que les preguntamos a los sujetos, es en qué medida habían denunciado cada una de estas formas de cibervictimización. Estos 12 ítems que comentaba al principio, y lo que observamos es que el nivel de malestar experimentado está relacionado con el nivel de denuncia. Es decir, aquellas en el grupo de las personas que denunciaban, el malestar era mucho mayor, significativamente mayor, que en el grupo de las personas que no denunciaban, a excepción únicamente de un ítem, que es el primero. Han difundido imágenes íntimas mías o sexualmente explícitas sin mi consentimiento, es decir, la difusión inconsentida de imágenes de sexting. En este caso, el hecho de haber experimentado un nivel u otro de malestar era independiente de haber denunciado, y el porcentaje de denuncia es ligeramente superior al resto
resto de formas de victimización. Entiendo que por la gravedad, ¿no?, que supone este tipo de circunstancias y que es mayor, normalmente es algo aceptado, ¿no? Es una situación grave. Otro de los aspectos, por ejemplo, que podemos destacar es que el fraude cibernético es de lejos el ciberdelito o la cibervictimización que más se denuncia. El 28% de los sujetos de nuestra muestra habían denunciado este fraude. Bueno, resumiendo un poco toda la información que acabo de vomitar aquí de forma un poco rápida, podemos decir que confirmamos, ¿no?, una elevada prevalencia de cibervictimización en la población universitaria, especialmente de tipo económico, tal como habíamos hipotetizado, y que además esta cibervictimización económica, que es curioso porque se asocia precisamente con el menor nivel de malestar, esta cibervictimización en particular es la que, según los datos, las medias de malestar, sería la que tiene el menor malestar asociado y, sin embargo, es la que más se denuncia. También se asocia al menor nivel de polivictimización y, sin embargo, es eso, ¿no? Es la que más se denuncia y, por lo tanto, es lógico también entender que sea la que más aparece en los datos oficiales. Por otro lado, aunque casi todas las cibervíctimas hemos visto que han experimentado cibervictimización económica, veíamos en aquella gráfica al principio de los distintos perfiles, tanto el grupo de cibervíctimas sociales como económicas han padecido ciberfraudes y ataques informáticos, si bien un grupo lo hace de forma casi exclusiva y el otro no, pueden diferenciarse dos perfiles victimológicos, ¿no? Y esto vendría a confirmar un poco nuestras segunda y cuarta hipótesis. Tenemos a las personas que conviven en pareja y han sido víctimas de violencia de pareja. Estas tendrían un mayor riesgo de padecer cibervictimización económica. Luego tenemos un segundo perfil que estaría formado por hombres y mujeres jóvenes entre 18 y 25 años que han sido víctimas de algún tipo de delito contra el patrimonio, de violencia familiar y de violencia de pareja. Son jóvenes, recordemos, polivictimizados y que presentan un elevado nivel de malestar, que presentarían mayor riesgo para sufrir cibervictimización de tipo social, amenazas y coacciones, injurias y calumnias, etc. Y luego teníamos que la violencia física aparecía como, fuera de la pareja y de la familia, aparecía como un factor de riesgo diferencial entre la cibervictimización económica y social a favor de esta última. Es decir, las personas que han sufrido violencia física serían más proclives o más vulnerables a sufrir cibervictimización social que económica. Bueno, de todo esto podemos concluir que la elevada prevalencia de cibervictimización económica, bueno, podría deberse en parte a que los delitos contra el patrimonio se denuncian más que los delitos contra las personas, y esto es algo que ya sabemos, ¿no?, que se produce también a nivel offline. Los resultados de la última encuesta de Seguridad Pública, lo que dicen es que precisamente estos delitos contra el patrimonio offline se denuncian más que los delitos que atacan a bienes jurídicos personales. Bueno, pues lo mismo está sucediendo también a nivel online. Por otra parte, se confirma una importante asociación entre la victimización que se produce dentro y fuera de la red y, como se ha observado, en estudios con menores de edad. Por ejemplo, esto es que comentaba sobre ciberbullying y bullying tradicional. También en estudios recientes con muestras de jóvenes adultos universitarios que se han realizado sobre ciberacoso en las relaciones de pareja, también ponen de manifiesto, concluyen que existe una relación entre la violencia de pareja que se sufre fuera de la red y dentro de la misma. Pero no hemos encontrado estudios que analicen todas las distintas formas de victimización que pueden producirse o que pueden sufrir estos jóvenes o estos adultos. Además, la teoría de las actividades cotidianas no tiene en cuenta el historial previo de victimización como posible factor de riesgo y podría resultar insuficiente en cierta medida para explicar la cibervictimización.
quizás futuros estudios deberían tratar de integrar junto a los elementos clave o elementos básicos de esta teoría, también el historial previo de victimización para ver qué sucede y cómo se relacionan. Es decir, si estos elementos clave siguen manteniéndose, es decir, las actividades cotidianas, siguen manteniéndose como factores de riesgo una vez hemos introducido el historial previo de victimización. Porque quizás lo que encontraríamos es que son precisamente estas variables de victimización las que condicionan de alguna manera o influyen en nuestro hacer, en nuestra forma de comportarnos online y de esta forma están influyendo en nuestra probabilidad de ser cibervíctimas. Además, enlazando con lo que comentaba el profesor Miró al principio sobre el problema del origen de los datos de los que se nutre la inteligencia artificial, me planteo, ¿no? A raíz de su intervención me planteaba, bueno, si quisiéramos elaborar un programa de inteligencia artificial para predecir la cibervictimización, tendríamos dos opciones. Bueno, seguro que hay más, pero a mí ahora mismo se me han ocurrido dos. Una es coger los datos que tenemos derivados de las estadísticas oficiales y entonces, según estos datos oficiales, plantearíamos, por ejemplo, para predecir la cibervictimización económica, que esta se produce en hombres mayores de 26 años. Ese sería nuestro digamos, grupo grupo de riesgo. Pero, sin embargo, si tenemos en cuenta los datos de las encuestas de victimización como esta, veríamos que este riesgo no tiene nada que ver con el sexo, no tiene nada que ver con la edad, sino que afecta a personas que conviven en pareja y han sufrido violencia de pareja. Y, por lo tanto, sería este grupo vulnerable, víctimas de violencia de pareja, las que tendrían que estar en alerta o sobre las que habría que trabajar para prevenir la cibervictimización económica. Y, por último, acabar con una frase que me parece que concluye un poco esto, y es que no debemos olvidar que la prevención de la cibervictimización, es decir, de aquella victimización que se produce en el ciberespacio, pasa necesariamente por la prevención de la victimización fuera de línea. Y con esto termino. Muchas gracias. Fascinant, Irene. Canviem una mica, sense allunyar-nos gaire de la part de la ciberdelinqüència econòmica, perquè, com els he anunciat, el professor Steven Kemp ens passarà a parlar directament del món del ciberfrau. Així que canviem de ponents i canviem de recerca relativament. Hola, muy buenos días a todos y todas. Para comenzar, me gustaría decir gracias a Mark y los organizadores del evento por la invitación de participar. Ya hemos visto algunas ponencias muy, muy interesantes. Es realmente un honor poder compartir esta mesa y compartir la jornada en general con personas tan reconocidas en la criminología catalana y española. Yo voy a hablar del ciberfraude, la cifra negra y la prevención en la era del Internet, ¿vale? Esto, lo que voy a explicar hoy, se basa en una investigación que hemos llevado a cabo conjuntamente yo y el gran Fernando Miró, que ya nos ha impartido esta ponencia espectacular esta mañana, y también Asier Moneva de Crimina, que es una de las personas jóvenes que más impulso está dando al estudio de la ciberdelincuencia en España actualmente. Entonces, hoy examinaremos en primer lugar la naturaleza, la prevalencia y la evolución del fraude en España y Europa. El fraude no es algo nuevo, el fraude ha existido desde que ha existido el intercambio de bienes, básicamente. Pero con el Internet ha recibido un impulso y ha sido potenciado y facilitado por las redes telemáticas. Entonces, en primer lugar, analizaremos algunas tendencias. Después, quiero hablar del rol del fraude en el panorama general de la delincuencia. Es decir, es un delito muy común, es el más común,
sobre todo hablando de la situación en España. Después pasaremos a hablar de si estamos experimentando un police recording flop, que es un término difícil de traducir en tres palabras en castellano, pero básicamente lo que quiere decir es que la policía actualmente tiene dificultades para conocer la delincuencia, sobre todo la ciberdelincuencia, ¿vale? Y en base a esto, pues examinaremos la relevancia para las redes de cooperación entre la policía, actores privados, otras instituciones públicas, y estas redes de cooperación, la relevancia de estas redes de cooperación para la prevención de la ciberdelincuencia, ¿vale? Para comenzar, quería aclarar muy brevemente de qué estoy hablando cuando hablo de ciberfraude, el fraude en general también. El fraude en general tiene dos elementos claves, que son el engaño y el beneficio patrimonial ilícito, ¿vale? Es decir, es un acto en el cual el autor utiliza el engaño para obtener un beneficio patrimonial y hay una pérdida económica directa para la víctima, ¿vale? Esta víctima puede ser un individuo o también una organización, obviamente. Por los efectos de hoy, utilizaré la palabra fraude y estafa de manera intercambiable, ¿vale? Porque diferentes fuentes utilizan estafa y otras fuentes utilizan fraude. En cuanto al ciberfraude, pues es un fraude que utiliza las redes telemáticas, que utiliza el internet, ¿vale? Y lo que nos dicen diferentes autores es que muchos fraudes son lo que se llama cyber-enabled. Esto quiere decir que son fraudes que ya existían, pero han sido potenciados con el desarrollo del internet, ¿no? Hoy en día, pues, una persona de Australia puede defraudar una persona de Brasil, por ejemplo. Entonces, el fraude ya es algo global y un agresor puede llegar a muchas víctimas a la vez, ¿no? Puede atacar a muchas víctimas a la vez. Entonces, hay muchos ejemplos de lo que es un ciberfraude. Hay los fraudes de tarjetas de crédito, cuando el delincuente consigue los datos de la tarjeta de crédito y utiliza estos datos para una compra o una transferencia. Hay las estafas de inversión, cuando el retorno de inversión es imposible y no existe. Después hay las ventas online defraudadoras. Todos hemos visto en Instagram y en Facebook estas ofertas de las gafas de Ray-Ban de 21 euros, que no existen, no son de Ray-Ban. Y como estamos en un entorno académico, pues también otro ejemplo son las revistas científicas falsas o estas conferencias fraudulentas, cuando envían un correo al académico pidiendo dinero para publicar una revista, pero la revista no es científica, sino es una página web que ha inventado el delincuente. Vale, hecha esta breve aclaración de lo que estamos hablando, entramos más en el fondo de la cuestión. Muchos autores han identificado una bajada sostenida en los delitos contra la propiedad. En los delitos contra la propiedad tradicionales, ¿no? Los robos, los hurtos, los robos de coche. Antonio Linde, que no ha podido estar con nosotros, ha escrito un artículo fantástico sobre este tema. Y esta bajada en los delitos contra la propiedad tradicionales ha sido identificada en Estados Unidos, en el mundo occidental, en Europa. Pero hoy nos interesan los delitos contra la propiedad online, ¿no? Entonces, hay algunos autores que sostienen que el aumento de delitos contra la propiedad en línea es más grande que la bajada de los delitos contra la propiedad tradicionales. Ellos dicen que realmente no hay un descenso general en los delitos contra la propiedad porque el aumento de los delitos, los ciberdelitos económicos, es tan elevado. Entonces, la primera hipótesis que quería verificar o tratar hoy es que si utilizamos una definición de delitos contra la propiedad que incluye el fraude siendo este delito potenciado por el internet,
pues no existe una bajada de los delitos contra la propiedad en España. ¿Vale? Y parte de la motivación por llevar a cabo este estudio viene de citas como la siguiente, que es de la Policía Nacional, está en un documento en la página web del Ministerio del Interior, y nos dice: la policía, la eficacia policial logra reducir la criminalidad en España en más de un 12% en los últimos 4 años. Entonces yo, como criminólogo, cuando veo estas afirmaciones, me saltan todas las alarmas, ¿no? Espera. Y después, como criminólogo que estudia la ciberdelincuencia económica, me saltan más alarmas aún, ¿no? Y pienso, a ver, realmente la criminalidad está bajando, y esto se debe a un aumento de la eficacia policial, o es que estamos ante una situación en la cual la policía tiene dificultades para conocer la ciberdelincuencia, ¿vale? Y esto se ve reflejado en las estadísticas oficiales. Entonces, la segunda hipótesis para hoy es que la policía tiene menos conocimiento de las nuevas formas de delincuencia que utilizan las redes telemáticas. Entonces, primero tenemos que mirar las estadísticas oficiales. Este gráfico es de los datos del Ministerio del Interior, y podemos ver que hay un descenso en los tanto en el número de delitos como en la tasa de criminalidad. Y esto es para todo el conjunto de delitos, delitos violentos y delitos contra la propiedad. Entonces yo, hemos desagregado los datos de los delitos contra la propiedad, y vemos que también hay una bajada en los delitos contra la propiedad en este periodo en España, según las estadísticas oficiales. Y se ve que todos los delitos contra la propiedad sí que están bajando, menos uno, que es la razón por qué estoy aquí hoy, que es el fraude o las estafas, ¿vale? Y las estafas sí que están aumentando. Las estafas están incluidos en este primer gráfico a la izquierda, pero el aumento de las estafas no es suficiente para contrarrestar esta bajada de los otros delitos, como los hurtos o los robos, según las estadísticas oficiales. Pero tal y como nos ha señalado también Antonio Linde en diversas ocasiones, las estadísticas oficiales españoles tienen limitaciones, ¿no? Tienen limitaciones, todas las estadísticas oficiales tienen limitaciones, las españolas también, aunque han mejorado algo en los últimos 10 años. Pero también diversos autores han señalado que el fraude es un delito con unas tasas de denuncia especialmente bajos. Entonces, hay diversas razones, ¿vale? Entonces, estos autores sostienen que no podemos fiar de los datos policiales para el análisis del fraude. ¿Por qué? En primer lugar, hay una falta de conocimiento de la victimización. A lo mejor, a veces, las personas que no revisan los movimientos bancarios no se dan cuenta de que han sido víctimas de un fraude. O cuando revisamos los movimientos, estamos buscando números más grandes. Entonces, si es 100 euros, pues a lo mejor 50 euros, a lo mejor no nos damos cuenta. La segunda razón tiene que ver con dudas sobre dónde denunciar, ¿vale? A lo mejor las víctimas no saben si tienen que denunciar a la policía, a la institución financiera, a la agencia de consumo, otras instituciones públicas. Esto hace que hay menos denuncias. La tercera razón tiene que ver con la utilidad de denunciar. Si es una cantidad de dinero relativamente insignificante, pues a lo mejor la víctima decide no perder una mañana de trabajo yendo a la comisaría y posteriormente al banco, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy autónomo y no puedo perder una mañana del trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor en casos de que la cantidad es más baja, pues no quieren denunciar. Después, en algunos países no es necesario denunciar a la policía para recuperar el dinero. En España normalmente sí que lo es, pero en otros países no. Entonces, esto desincentiva la denuncia. Otra razón que es muy importante es que algunos estudios han concluido
que existe poca confianza en la capacidad de la policía para ayudar, ¿vale? Con algunos fraudes el banco devolverá el dinero, pero cuando no sea, cuando la víctima no ha autorizado la transferencia. Si la víctima ha autorizado la transferencia, normalmente no devolverán el dinero, ¿vale? Entonces, en estos casos, a lo mejor estas víctimas consideran que, aunque denuncien a la policía no va a encontrar el delincuente y, por lo tanto, no van a recuperar el dinero. Entonces, a lo mejor consideran que no tiene sentido denunciar. Después, el penúltimo punto es la vergüenza. La vergüenza es muy importante en las estafas que tienen que ver con relaciones sentimentales, lo que se llama en inglés romance fraud, que es una las estafas que comienzan en las páginas web de citas y el autor crea una relación sentimental con la víctima para estafarla posteriormente. En estos casos, la víctima a lo mejor no quiere denunciar por vergüenza o para no tener que revivir esta situación, para prevenir una victimización secundaria, ¿no? Que han perdido no solo el dinero, pero también la persona que creían que era su pareja. La vergüenza también es importante en las personas mayores, que estudios han concluido que muchas veces no denuncian porque no quiere que su familia piense que ellos son culpables de la victimización. A lo mejor empiezan a pensar que la persona mayor tiene Alzheimer y la persona mayor decide no denunciar por evitar esta vergüenza con la familia. Y relacionado con organizaciones, pues muchas organizaciones no denuncian por miedo a daños reputacionales, ¿vale? Y por último, también relacionado con organizaciones, pues a lo mejor la víctima no quiere compartir su historial de internet con la policía. A lo mejor en una empresa no quieren dar a la policía acceso a sus servidores y sus sistemas informáticos para realizar la investigación, ¿vale? Entonces, por todas estas razones, se cree que las víctimas denuncian el fraude menos que otros delitos. Ahora vamos a ver algunos datos para ver si esto es cierto. Entonces, si se denuncia menos a la policía, tenemos que buscar otras fuentes para intentar averiguar realmente la extensión de este tipo de delincuencia. Entonces, una fuente útil que ha sido poco utilizada son los bancos, las instituciones financieras. Entonces, el Banco de España, tanto como el sector financiero del Reino Unido o el Banco Central Europeo, publican datos sobre fraudes con tarjetas bancarias, ¿vale? Entonces, estos son las fraudes cuando la víctima no autoriza la transferencia. Entonces, pueden ser fraudes, ciberfraudes, en el sentido de que el delincuente nunca tiene la tarjeta de manera física, no va a una tienda, no va a un cajero, pero tiene los datos, pero también incluyen fraudes tradicionales con la tarjeta física. Entonces, ¿qué nos dicen los datos del Banco de España? Pues, en primer lugar, claramente hay un aumento muy, muy grande. También lo que vemos es que hay en 2016, estos son los años por los cuales tenemos datos disponibles, hay 900.000 fraudes con tarjetas bancarias. Esto lo tenemos que comparar con las estadísticas oficiales, donde tenemos 900.000, un aumento de 300.000 en 5 años, que es un aumento de 50%, un aumento muy, muy, muy rápido. Y estos datos también nos dan algunas otras ideas interesantes. Lo que vemos en este gráfico de aquí, la línea verde son todos los fraudes, tanto los ciberfraudes como los fraudes tradicionales, ¿vale? Y lo que vemos con la línea roja representa los ciberfraudes, los fraudes remotos, y vemos que esto es lo que está creciendo. Los fraudes tradicionales no remotos ha bajado ligeramente, pero lo que realmente está impulsando este aumento es el ciberfraude, ¿vale? El ciberfraude con tarjetas bancarias.
Y estos datos también están apoyados con los mismos datos del Banco Central Europeo, que no es solo España, sino a nivel europeo. También tenemos apoyo en los datos de los Mossos de Escuadra y vemos que el fraude está aumentando, que es la línea verde, y los fraudes tradicionales que no utilizan el Internet se han mantenido más o menos estable, pero lo que sí que está aumentando son los ciberfraudes, ¿vale? Después, otra idea que es muy relevante es que la prevención no está mejorando. La prevención de las fraudes con tarjetas bancarias no está mejorando. Aquí lo que vemos es el porcentaje de transacciones fraudulentas relativo al total de transacciones en España y en Europa. Y vemos que el porcentaje de transacciones fraudulentas es más o menos estable, incluso parece haber subido un poquito. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque en los próximos años habrá más transferencias virtuales, entonces si la prevención no mejora, habrá más fraudes, ¿vale? Entonces, resumiendo esta primera fuente de los datos bancarios, según el Ministerio del Interior, en el 2016 hubo 185.000 estafas en total. De estos, hubo 35.000 estafas bancarias, ¿vale? Comparamos con los datos del Banco de España, pues el Banco de España tenía 888.000 estafas bancarias. A ver, obviamente hay problemas para comparar. Habrá algunas diferencias a la hora de contar, pero la diferencia es muy, 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 muy grande. No llega ni al 4% de las estafas bancarias registradas por el Ministerio del Interior. Y los fraudes con tarjetas bancarias remotas, los ciberfraudes, aumentaron 400.000 en 5 años. Es un aumento muy, muy rápido. Entonces, insisto, hay dificultades para comparar. Si una persona ha sido víctima de 3 transacciones fraudulentas, a lo mejor aparece en el Ministerio del Interior como una estafa bancaria, no como 3, pero en los datos del Banco de España aparecería como 3. Pero aún así la diferencia es muy, muy, muy grande. Y parece complicado afirmar una bajada en los delitos contra la propiedad en España cuando combinamos estas dos fuentes. También parece complicado afirmar mejoras en la eficacia policial respecto a los delitos contra la propiedad, porque hay una diferencia tan grande entre lo que se conoce en el Banco de España y lo que se conoce en el Ministerio del Interior. Recordamos que el Banco de España solo está registrando un tipo de fraude. Es solo un tipo de fraude. Después hay todos los fraudes de ventas en línea también. Es solo un tipo. Pero también tenemos otras fuentes que son útiles, que Irene ya ha comentado, las encuestas de victimización, ¿vale? Entonces, en Cataluña tenemos la encuesta de seguridad pública, que en las dos últimas ediciones incluye una pregunta sobre las estafas, ¿vale? Y lo que vemos en la última edición, 7,7% de los respondientes afirman haber sido víctima de una estafa en los últimos 12 meses. Es un porcentaje muy, 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 muy alto. Cuando yo vi el porcentaje pensaba, es que no puede ser tan alto, habrá problemas metodológicos. Entonces empezamos a mirar las encuestas de otros países europeos para comparar, otros países europeos que tienen estas encuestas nacionales. Y lo que vemos es que los resultados de Cataluña no están muy diferentes de los demás, están más o menos en el medio. Si miramos a Suecia, que es la línea verde, están hablando de 9,9%. En Finlandia 8,9, Francia está más o menos igual que Cataluña y Francia es el punto amarillo. Reino Unido es un poco menos y parece haber bajado, pero adelanto que en los primeros 9 meses de 2018 ha vuelto a subir, ¿vale? Entonces de este gráfico podemos sacar la conclusión de que claramente hay una tendencia al alza y el porcentaje es
verdaderamente alto. Si realmente 7% de la población adulta podría haber sido víctima de una estafa en los últimos 12 meses. Algunas encuestas, otras encuestas de Europa nos hablan de fraudes específicos. Una encuesta de Holanda ha encontrado que 4% de la población ha sido víctima de un fraude en las ventas online, y en Francia 4% ha sido víctima de un fraude en tarjetas bancarias. Entonces, parece que la victimización realmente es muy extendida y está en aumento. Yo, obviamente las encuestas sufrirán de algunas limitaciones, y yo todavía creo que estas cifras son un poco elevadas, que habrá una sobrerepresentación. Pero incluso si imaginamos que elegimos una estimación muy conservadora para España, digamos 3%, 3% que está muy por debajo de todos los demás países, incluso para delitos de fraude específico. Entonces estamos hablando de 1,2 millones de víctimas cada año. Es un número muy alto. Y si cogemos un número, 5%, una estimación de 5%, que también todavía está por debajo de todas las encuestas de victimización. Estamos hablando de 2 millones de víctimas el año en España de ciberfraudes. ¿Vale? Entonces, parece que hay una cifra negra bastante elevada, ¿no? Porque en el Ministerio del Interior han registrado 210.000 fraudes, pero con las encuestas de victimización y las estadísticas bancarias parece que esta cifra será mucho más alta. Pero puede ser que los niveles de denuncia a la policía sean tan bajos o que la cifra negra sea tan alta, pues algunas encuestas también nos ayudan a contestar estas preguntas. En algunas de las encuestas preguntan sobre si la víctima ha denunciado, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa de esta tabla de aquí son las dos últimas columnas a la derecha, ¿vale? Entonces, la penúltima columna es la tasa de denuncia de fraudes o estafas, ¿vale? Entonces, lo que vemos, más o menos en la misma línea que el estudio que nos ha explicado antes Irene, que la tasa de denuncia está entre 20 y 25%, ¿vale? Que es una tasa bastante baja. Y podemos comparar esta tasa de fraudes con la tasa de otros delitos. Y vemos que está más o menos otros delitos contra la propiedad. Entonces estamos comparando con los robos, los hurtos. Y vemos que está más o menos la mitad, en algunos casos en el Reino Unido, la segunda encuesta, es un tercio, ¿vale? Entonces, parece que realmente hay una cifra negra muy, muy elevada, y hay algunas tasas de denuncia muy, muy bajas. Entonces, ¿esto qué representa? Pues representa supone una serie de problemas, porque bueno, una cifra negra tan grande representa una dificultad enorme para la policía o cualquier otro actor que participa en la prevención, ¿no? El primer paso para prevenir es conocer el problema, ¿no? Si queremos diseñar estrategias de prevención eficaces, tenemos que primero conocer lo que queremos prevenir. Hay que saber dónde destinar los recursos, en qué medida. Y asimismo es muy importante tener una imagen fiable de la realidad delictiva para evaluar las estrategias de prevención, ¿no? Si introducimos algunas estrategias para prevenir el fraude, pues las tenemos que evaluar también. Entonces, es necesario saber si las acciones llevadas a cabo han producido resultados satisfactorios. Y después, por otra parte, el hecho de que un porcentaje tan elevado de las víctimas de fraude no llega a la policía enfatiza la necesidad de redes de cooperación. Redes de cooperación donde participan el mundo académico, la policía, otras instituciones públicas y el sector privado. Hay un artículo fantástico de Nick Tilley de finales del año pasado que nos habla de la necesidad de implicar el sector privado en la prevención de la delincuencia, ya que muchas oportunidades delictivas son externalidades negativas
de las actividades del sector privado, ¿vale? Si pensamos en las páginas web de subastas o de ventas online o las páginas web de citas, ¿no? Estas páginas web tienen que ayudar en la prevención de la delincuencia. Nick Tilley también llevó a cabo un estudio en Inglaterra donde descubrieron que la mayoría de los casos de romance fraud, que este fraude en las relaciones sentimentales, en las relaciones de amor, empezaron en una página web de citas en concreta. Entonces, esta información es muy importante porque se puede compartir esta información con la policía o las otras instituciones públicas y llevar esta información a la empresa privada para decir, mira, hay un problema, tenemos que cooperar para prevenir esta delincuencia que está empezando en esta página web. De hecho, esta semana también un comité del gobierno británico ha publicado un aviso a los consumidores rogándoles de no utilizar una página web muy famosa de ventas de entradas de conciertos, ventas de entre particulares. ¿Por qué? Identificaron que en esta página web hay un problema con fraudes, pero cuando intentaron cooperar con esta página web y esta empresa para mejorar la prevención, la empresa no quiso cooperar, probablemente porque pensaron que afectaría los beneficios. Entonces, tomaron la medida de avisar al público de no utilizar esta página web porque es un peligro para los fraudes, ¿vale? Y ante una amenaza tan extendida de los fraudes y los ciberfraudes, algunos países ya cuentan con instituciones centralizadas antifraude. En Inglaterra y Gales tienen Action Fraud, ¿vale? En Canadá tienen el Canadian Anti-Fraud Center, ¿vale? Porque se han dado cuenta de que hay tantos fraudes que necesitan centralizar y conocer el problema, recopilar datos, ayudar a las víctimas. Entonces, quizás Cataluña o España podría plantear algo parecido. Porque las pérdidas para los individuos y los bancos quizás también son altas. Pero también tenemos que tener en cuenta otras pérdidas, ¿vale? Y, por ejemplo, el otro día yo estaba hablando con un agente de la policía y me explicó que el día anterior había registrado 7 denuncias de ciberfraude, ¿vale? Y yo le pregunté, entonces, ¿pero cuánto tiempo tardas en registrar una denuncia de un ciberfraude? Y pensando, 10 minutos. Y me dijo, normalmente 30 minutos, a veces más. Entonces, este agente había pasado casi la mitad de su jornada laboral registrando ciberfraudes. Y no solo eso, me dijo, sí, mi compañero del lado también, y el otro compañero del otro lado también. Entonces, los costes, el mal gasto de recursos públicos para enfrentar este problema es muy elevado. Los costes para las arcas públicas son muy elevadas. Entonces, concluyendo, pues, el fraude está aumentando de manera muy rápida. Todas las fuentes nos han enseñado esto. Parece que es el ciberfraude nuevo, ¿no? Es lo que está detrás de este aumento es el ciberfraude, es la ciberdelincuencia económica. Pero, a la vez, parece que el fraude tradicional tampoco ha bajado mucho. Que esto es importante también para la destinación de los recursos, ¿no? No es que se puede quitar recursos de un tipo de fraude y ponerlos en otro sitio, sino es aumentar los recursos en general. La tasa de denuncia es muy baja. Por lo tanto, hay una cifra negra especialmente grande. Y, por lo tanto, la tasa de delincuencia parece ser mucho más alta que la oficial. En España, si hablamos de los delitos contra la propiedad en términos general, incluyendo robos, hurtos y fraudes con su componente ciber, no parece existir una bajada de la delincuencia contra la propiedad. O parece, por lo menos, muy complicado afirmar esta bajada como se ha hecho algunas instituciones. Y entonces las estrategias de prevención deberían estar informadas de esta situación. Si queremos proteger mejor los usuarios de diferentes páginas web, si queremos utilizar los escasos recursos públicos de manera más eficaz, entonces
tenemos que informar las estrategias de prevención. Y muchas gracias por vuestra atención y estaré encantado de contestar cualquier pregunta. Fascinante también en igual medida, Steven. Y pasamos al turno de preguntas que cada uno de ustedes tengan a bien hacernos llegar. Tenemos todavía unos 20-25 minutos, así que si alguien quiere iniciar el turno de preguntas, por favor. No, 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 només faltaría. Endavant. Sí. Está bien, me lo he apuntado también, por si acaso, no se me escape algo. En Palma hay una zona que es el Arenal, es la zona más conflictiva en verano. Son unos 180 días donde hay, bueno, el turismo de borrachera y toda esta historia. Policía Nacional, por ejemplo, tiene una oficina que está muy alejada de la zona más conflictiva, está en segunda línea, por la noche no hay ni un intérprete, con lo cual la facilidad para poner denuncias allí es cero. Claro. El tema está que, lo oí una vez en una película, pero sé que no es de los guionistas de la película, sé que es de algún autor, ¿no? Pero aquello de que el individuo es listo y la masa es tonta, ¿no? Si hay muchas denuncias, la Policía Nacional interpreta, primero, que hay mucho delito, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo, es lo que piensa, es la imagen que están dando hacia afuera. Si a la población se le transmite que este año han aumentado las denuncias un 4.000%, así como lo digo a lo bruto, ¿vale? La gente dirá, ¿qué ha pasado este año? No, tenemos un problema. En Baleares, en Mallorca concretamente, hay 53 municipios y hay 34 municipios que no tienen ninguna policía desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Si eso se le dice a la gente dirá, estamos inseguros, pero si se esconde esa cifra, es mejor. El tema es que yo lo que creo es que muchas veces el interés de esconder las cifras, porque todo no es ni blanco ni negro, hay gris, lo que comentaba antes el profesor, ¿no? Es decir, cuanto más información se sepa, la masa, haremos que la propia masa tenga una autovictimización. Es decir, que la gente empiece a sentirse insegura y empiece a pedir cosas que no puede pedir, porque no podemos darles todo ese servicio, porque no pueden multiplicarse, porque todo el mundo quiere un policía en cada esquina. Eso está claro, que todo el mundo quiere un policía en cada esquina, ¿no? Entonces yo creo que a la administración en general, a la policía, en este caso a la Policía Nacional en Palma, al cerrar la oficina en ese lado o poner tantas dificultades, facilita que el turista al que le han robado la cartera, que son muchísimos, muchísimos a los que se le roba la cartera, denuncien dentro del aeropuerto de Palma. Al denunciar en el aeropuerto de Palma lo que está diciendo, todas las denuncias que llegan al aeropuerto es porque vienen de toda Mallorca, cuando realmente la mayoría deben estar proviniendo del Arenal. Entonces, hacemos que el Arenal parezca más seguro, porque lo diluimos con las cifras de toda Mallorca. Por eso digo, la administración yo creo que no quiere ni conocerlos, a los datos, ni conocerlos. De ahí mi intervención de antes, ¿no? Al poder político, a quien puede decidir, claro, tiene una visión diferente a la que tengo yo, está claro. Está claro, ¿no? Yo quiero los datos y los quiero claros. Pero el de arriba dice, bueno, es que si digo los datos la gente se va a asustar, me van a pedir reacciones y no podemos reaccionar delante de esto. Por tanto, yo entiendo un poco que la cifra negra sea gigantesca, no en estos, en otros delitos también, entiendo un poco, y que la administración tiene interés en que esa cifra siga siendo así, porque la auténtica creo que asusta a la población. Es mi opinión, no sé si opinan lo mismo. Sí, no, el ejemplo de Inglaterra es muy parecido. En Inglaterra, hasta hace pocos años, no incluyeron el fraude en sus cifras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los políticos o los encargados de la policía no quieren que en su mandato las cifras se aumenten un 100%, porque esto es lo que pasó efectivamente en Inglaterra. Cuando empezaron a incluir el fraude en sus cifras, las cifras aumentaron un 100% de repente. Es un problema. Yo no sé si realmente es cuestión de que las cifras están escondidas a propósito, a lo mejor tiene algo que ver, pero es cuestión de que las personas también no denuncien. Y yo creo que sería mejor informar y tener esta imagen más fiable para diseñar las estrategias de prevención. No creo que es el camino mantener la cifra negra, ¿no?
creo que es mejor abrir esta caja en las líneas de transparencia, ¿no?, del artificio, inteligencia artificial, y que así se puede también utilizar estas cifras para fomentar estas redes de cooperación, para decir al sector privado, hay este problema, tenemos que trabajar juntos para intentar prevenir. No sé si está contestando la pregunta. ¿Sí? ¿Andavant? Hola, en todo caso felicitar a los dos ponentes por las intervenciones, me han parecido magníficas. Y mi comentario iba en relación al comentario que ha hecho el compañero, porque yo vengo justamente de la administración, trabajo en el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña y bueno, yo creo que se ha hecho una afirmación de que parece que la administración no quiere que se conozcan los datos. Yo no puedo hablar evidentemente por todas las administraciones, yo puedo hablar por los 12 años que llevo trabajando en la Generalitat de Cataluña y desde la Generalitat de Cataluña, desde que yo estoy, estamos elaborando la encuesta de violencia machista de Cataluña, estamos elaborando la encuesta de violencia escolar y estamos elaborando, entre otras, la encuesta de seguridad pública de la que han hablado aquí los dos compañeros. Y por lo que a mí me consta, y porque soy del equipo que la lleva realizando estos 12 años, la voluntad justamente es de que estos datos se conozcan. Y realmente yo he vivido en los últimos años un cambio importante. Yo creo que en el ámbito de la seguridad se ha pasado de un ocultismo bastante importante que existía, que parecía que los datos de seguridad daba miedo que se conocieran, y se están haciendo esfuerzos desde muchas administraciones justamente para que estos datos se construyan y se abran al público. Y de hecho se están haciendo esfuerzos para que desde otros ámbitos, desde las academias, desde las universidades, se puedan realizar estudios más allá de lo que a veces desde la propia administración podemos, ¿no? Y creo que nosotros mismos hemos ofrecido alguna información y algunos artículos también sobre también la cifra negra y la complementariedad de las diferentes fuentes de información, ¿no? No quiero decir que las encuestas nos lo solucionen todo, evidentemente, pero sí que nos permiten conocer una parte de la realidad que con datos solo policiales o solo jurídicos pues nos quedaba oculta, ¿no? Y yo creo que no debemos poner a todas las administraciones en un mismo cajón, aunque creo que también es verdad que queda mucho trabajo por hacer. No quiero decir con esto que ya lo tengamos todo hecho, pero sí quería comentar que por lo que es mi experiencia, pues creo que sí que hay esfuerzos y sí que hay una voluntad de que se conozca la realidad y que se pueda conocer cada vez mejor. Gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo que esta idea de bueno, la encuesta de seguridad pública de Cataluña es una demuestra de que hay un esfuerzo para conocer mejor esta cifra negra. También los datos policiales también se están mejorando. Si comparamos con hace 15 años, también parece claro que hay un esfuerzo para mejorar los datos. Obviamente todavía hay limitaciones. Entonces, comparto estas ideas de que estamos mejorando y hay algunas instituciones que realmente hacen un esfuerzo para publicar datos y estudios. Aún así, queda camino. ¿Alguna altra pregunta, si us plau? Sí? Un moment, si us plau. El senyor... Sí, quería preguntar a los dos ponentes si hemos hablado de cifras, cifra negra, el aumento de la tasa de los cibercrímenes, sobre todo el tema del fraude económico, si no deberíamos, usted, el señor Kemp, ha hablado de que en Inglaterra hace pocos días el gobierno ha publicitado el no uso de una página web para precisamente evitar. Este es un tipo de delito que fuera del ámbito académico y profesional del sistema penal en el que nos encontramos la mayoría de los asistentes, es muy desconocido por el público en general. ¿No deberíamos incidir en una estrategia de, como bien dice usted en su conclusión, de informar adecuadamente al ciudadano a través de la televisión o de los medios de comunicación públicos de que es un delito cuya tasa está, que es muy grave porque supone un costo no solo para económico para la víctima del delito, sino también para las administraciones públicas por el gasto de horas y recursos públicos? Gracias.
No sé si quiere contestar. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Necesitamos informar y precisamente un poco en la línea de lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Necesitamos que los datos existan porque los fenómenos de los que no disponemos datos no existen y no son visibles, con lo cual las estrategias de prevención van un poco a ciegas. Es importante que la gente conozca esa información y a raíz de ahí poder establecer las estrategias de prevención más adecuadas y de forma complementaria. Es decir, necesitamos datos provenientes de instituciones oficiales, de la administración, pero también de las encuestas de victimización y de los estudios científicos, porque lo que sabemos hasta hoy es que estos datos no van a coincidir nunca, evalúan cosas distintas, pero necesitamos beber de ambas fuentes de información para poder establecer las estrategias de prevención adecuadas. Y, por supuesto, todo pasa por informar a la población y que ésta adopte, ¿no?, medidas de autoprotección, pero también de instar de alguna manera a instancias superiores a que establezcan un control, que haya unos guardianes capaces, ¿no?, más allá de la propia víctima, leyes, la cooperación internacional. Creo que en ese sentido tenemos que ir todos a una. Y instar al sector privado. Exacto. Instar al sector privado de que si están creando estas externalidades negativas como parte de la actividad completamente legítima y importante, pero tienen que participar en estas redes de cooperación, por supuesto. ¿Alguna pregunta més? El senyor que amb el que ha començat la intervenció, sisplau. Por alusiones. Exacte. Sí, que vull amortitzar el viatge. Bueno, puc aprofitar. És per la professora i nene. El hecho de que personas que hayan sufrido ciberacoso ya vengan, ya sean ya dos y tres victimizaciones anteriores. Quiero decir, esto pasa porque se refugian en Internet, es decir, tienen la autoestima baja y se ponen delante del ordenador porque ellos se olvidan del mundo entero y empiezan a mirar porque sí cualquier cosa, porque si yo me meto en mi banco y en mi periódico y cierro el ordenador, a mí difícil uh-huh. que me puedan pillar, ¿no? Quiero decir, otra cosa que me empieza a meter en otras páginas por entretenimiento o páginas pornográficas o cualquier cosa donde me pueda cazar algún listo. Yo quería saber eso, a ver si esas personas, si se ha pasado mucho tiempo desde la última vez que han sido víctimas de algo, o si ha pasado poco y es inmediato y me meto en internet, me refugio en mi casi un hikikomori, ¿no?, que en potencia, ¿no?, a ver si eso puede ser o no. Es que me ha faltado esa conclusión, alguna conclusión más de ese estudio. A ver, me gustaría tener una respuesta concluyente y taxativa, pero no es así, porque los estudios dos cosas. Una, esto es precisamente lo que planteaba al final de mi intervención, en la que decía que además de las actividades cotidianas que llevan a cabo las personas en Internet, quizás habría que estudiar también por qué o cómo llegan a realizar esas actividades cotidianas. Y es, lo creo, un poco relacionado con lo que está usted planteando. Probablemente personas que han sufrido victimizaciones a lo largo de su vida tienen un comportamiento en la red diferencial o característico que los diferencia, ¿no?, de otras personas que no han sufrido estas formas de victimización. Y creo que sería muy interesante poder realizar un estudio en el que realmente se combinaran todos estos factores para ver qué peso tienen estas actividades cotidianas o en qué medida estas actividades cotidianas están explicadas por las victimizaciones previas padecidas por los sujetos. Lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, en el ámbito específico del ciberacoso entre menores, en ciberbullying, por ejemplo, sí que hay estudios que concluyen, ¿no?, que existe una relación importante entre el haber sufrido victimizaciones previas, por ejemplo, fuera de la red, bullying u otro tipo de victimizaciones, con precisamente este comportamiento en Internet que puede derivar en otras victimizaciones a través de la red. Pero no conozco en adultos. O sea, en menores sí que le podría decir más o menos que sí, pero en adultos creo que habría que intentar seguir investigando y avanzando también en esta línea, porque mi hipótesis es que observaríamos esta misma relación que en menores.
pero es una hipótesis. Sí, 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 una cuestión a propósito del tema de las denuncias. Bien, este creo que es un dato muy interesante en relación con la ciberdelincuencia, con el ciberfraude concretamente, ¿no? Está claro que todos los indicios son a que nos encontramos ante un tipo de victimización, pues no sé si diría masiva, para no utilizar una palabra quizás exagerada, ¿no? Pero realmente pues con una altísima prevalencia, ¿no? Y que seguramente es muy difícil medirla, pues porque es un dato. Es un fenómeno bastante reciente y está claro pues que hay dificultades, ¿no? Pero bueno, yo eso me lleva a constatar que realmente un problema es de que el modelo, el sistema no está adaptado para responder ni para facilitar la denuncia a ese tipo de delincuencia. Y una experiencia personal me hizo dar cuenta de esto pues por un ciberfraude de poca cantidad que sufrió mi hija. Y que bueno, cuando nos planteamos el tener que denunciarlo, solo diré un par de cosas que me parecen muy significativas que se tengan en cuenta, ¿no? Y no diré qué policía es, porque creo que lo que me interesa no es denunciar una determinada policía, sino poner manifiesto un problema y cómo resolverlo, ¿no? Es, primero, hay un formulario en internet, y ahí pues el formulario está absolutamente adaptado para la delincuencia offline, no para la online. Por ejemplo, con datos que te piden como lugar donde se cometió el hecho, en segundo lugar, ese formulario no sirve para nada hacerlo online, simplemente sirve para facilitar el trabajo a la policía, porque luego hay que ir a un sitio y allí ir acompañado de una cantidad asombrosa de documentos fotocopiados, absolutamente disuasorio hacer una cola y tener que esperar a poder hacer una denuncia. O sea, yo a nadie le aconsejaría que por 50 euros perdiera el tiempo para verse en estas, Entonces, está claro que ahí hay que adaptar el sistema a este tipo de delincuencia, Y me parece que eso es algo pues bastante urgente que tiene que ser hecho, ¿no? Y luego eso está relacionado con el tema del banco. Claro, si pides al banco que te devuelva el dinero, ¿no?, que se ha hecho la transacción pues por Visa y tal, te dicen que primero tienes que ir a la denuncia. Por tanto, también llamada a los bancos, Los bancos tendrían que adoptar un modelo un poco mucho más flexible, porque la gente en estos casos lo que quiere que es que le devuelvan el dinero, porque hay un fondo víctima dogmático en estos casos. Hay mucho comportamiento pues imprudente, ¿no? Pues si contratas con determinado tipo de gente desconocida, pues ¿qué te puedes esperar, ¿no? Yo creo que aquí más que derecho penal, habría que pensar en cómo adoptar un sistema flexible para dar respuesta a la necesidad inmediata de las víctimas, que le devuelvan el dinero que le han robado, y en todo caso que queden constancia de los datos pues para que se pueda rastrear y para que se pueda seguir la pista de quién ha sido un defraudador y que se pueda prevenir en el futuro. Sí, creo que hay experiencias comparativas, ¿no? Lo que comenté, ¿no?, de Inglaterra, que tienen Action Fraud, Canadá tienen Canadian Anti-Fraud Center, Estados Unidos tiene Internet Crime Complaint Center, Australia tiene Australian Crime, no me acuerdo el nombre, Australia Crime Complaint Center, pero algo parecido. Entonces yo creo que efectivamente estoy de acuerdo en todo lo que has dicho y creo que podemos intentar mirar otros modelos. No tengo evaluaciones de la eficacia de estos modelos, pero sería un punto de partida, ¿no?, de mirar cómo ha ido Action Fraud en Inglaterra, cómo ha ido estas instituciones centralizadas en otros países. ¿Han facilitado la denuncia? Porque esto es parte de la idea de que las personas pueden denunciar de manera más fácil. Y después, por otra parte, el tema de las instituciones financieras que tienen que flexibilizar, también, por supuesto. No, pero desconozco la situación en otros países. Lo miraré. Yo me gustaría añadir una cosa a lo que comenta el doctor Tamarit, y es que las denuncias por ciberfraude además son incluso mayores que las denuncias que afectan a bienes jurídicos personales, como comentaba, los cibercrímenes sociales. Es decir, el profesor Kemp lo decía, existe una baja tasa de denuncia de ciberfraude, de cibercriminalidad económica, pero es que la tasa de denuncia de la cibercriminalidad social es todavía más baja, con lo cual
creo que es un problema serio que tenemos que abordar. Y que teniendo en cuenta que además, es lo que comentaba también, precisamente el ciberfraude o los cibercrímenes económicos son los que menor malestar generan y por lo tanto a la víctima le suele resultar más fácil denunciar que el hecho de afrontar o una situación en la que tiene que denunciar un cibercrimen que afecta a un bien personal que le está generando un malestar psicológico. O sea, creo que esa es una de las tareas pendientes que tenemos, tanto en un sentido como en otro, en cibereconómica como en cibercriminalidad social. Sí, perdón, no, añadir algo. Por favor. Sí, y también que solamente quería añadir, pues, cuando solapan, cuando hay estas, son delitos económicos de fraudes, pero hay estas relaciones sentimentales, ¿no? Entonces, fomentar el apoyo a las Exacto. víctimas de este tipo de fraudes es muy, muy importante. Uh-huh. Vale, haremos, no, por favor, haremos una última intervención, por favor. Per un tema d'horari, disculpa, si el podem fer molt Hola, concisa. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias a los ponentes porque han sido unas mesas súper interesantes. Yo mi pregunta va a la doctora Irene Montiel. Iba a hacer dos preguntas, pero una la acabas de contestar y la acabáis de debatir. Y la otra que tengo es, me ha sorprendido mucho, ¿no?, el hecho de que la violencia de pareja se asocie con la cibervictimización económica. Entonces quisiera preguntar si tenéis algún tipo de explicación o por dónde pueden ir los tiros a este dato, ¿no? Porque sorprende. A mí también me sorprendió un poco este dato, pero creo que puede haber distintas explicaciones. Por lo menos yo me atrevería, ¿no?, a hipotetizar sobre un par de ellas. Una de ellas es que, por ejemplo, la cibervictimización económica puede estar relacionada con el hecho de compartir mucha información relativa a los ingresos o el dinero que tienen los miembros de la pareja. Creo que esa información se puede utilizar en contra. Es decir, en una relación en la que existe violencia de pareja, en la que existe control, no hablamos solamente de violencia física, sino también violencia psicológica, en la que existe una relación abusiva, un control por parte de uno de los miembros de la pareja, es posible que esta persona disponga de mucha información personal, de muchos datos económicos de su pareja que puedan ser utilizados no para pues para atacarla de alguna manera. Esa es una de las explicaciones que se me ocurre. Luego también, por ejemplo, se me ocurriría que la forma en la que están a lo mejor las preguntas planteadas, los ítems, ahora no recuerdo exactamente cuál era el ítem, pero la violencia de pareja estaba medida a través de 4 o 5 ítems distintos en los que había tanto violencia bidireccional como violencia unidireccional, violencia física, violencia psicológica. Entonces, es posible que la combinación de esto, es decir, si hiláramos más fino y fuéramos a cada uno de los ítems, quizás encontraríamos cuál es el ítem en concreto que está produciendo, ¿no?, ese efecto y podría dar a lo mejor una explicación un poco más. A mí en principio también me resultaron llamativos estos resultados, pero bueno, es lo que ha dado la estadística. Evidentemente hay limitaciones de tamaño de la muestra, no son resultados generalizables, no hay que tomarlos al pie, pero sí que nos informa sobre todo de esta discrepancia con los datos oficiales y lo que comentaba respecto a, por ejemplo, la inteligencia artificial. Si quisiéramos elaborar un programa de prevención de cibervictimización, si nos basamos en datos oficiales, iríamos a unas víctimas con unas características particulares y si nos basáramos en información de este tipo de estudios, el perfil sería completamente diferente. Entonces, no sé, hay que explorar alternativas y, por ejemplo, centrar esfuerzos en las víctimas de violencia de pareja para prevenir la cibervictimización económica. No sé, son diferentes enfoques, ¿no?, de la problemática. Molt bé, doncs començarem a tancar la sessió d'avui. M'agradaria tancar-la amb una breu reflexió a mode de conclusió i fent una mena de pont entre les dues ponències. Ha quedat molt clar que no només ens trobem davant formes delictives que són serioses i que hem vist que estadísticament encara necessitem treballar molt més, sinó que perquè a més hi ha una possibilitat d'augment, sinó que a més una de les coses que també trobo molt destacables és que hi ha un pont molt clar entre el món ciber i el món real, que també
s'ha d'investigar encara molt més. No són dos compartiments estancs, sinó que la comunicabilitat entre un i l'altre és molt, molt important. Per tant, havent dit això, voldria agrair especialment als dos ponents que han estat avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies per les vostres ponències. Moltes gràcies, això no deixa de ser un diàleg, així que gràcies per la seva assistència, tant presencial com via streaming, per la seva atenció, pels seus dubtes, qüestions, comentaris que han proposat. I, si us plau, recordin que continuarem la jornada amb una última taula a partir de les 5 i mitja de la, ai, perdoneu, de les 3 i mitja de la tarda. I per tant els esperem a veure aquí. Moltes gràcies per tot. Gràcies. Gràcies.